Hola clase, ¿cómo están? La pintura para esta semana se llama La Verbena. So, this one is called La Verbena and it's by Maruja Mayo. Maruja Mayo was a Spanish painter who lived in exile for many years in Argentina. Muy bien. En la pintura hay muchas cosas. Hay muchas cosas y también hay muchos colores. Muchas cosas y muchos colores. Vamos a empezar aquí. Aquí hay unos marineros, unos marineros con trajes blancos y también con sombreros blancos. Aquí hay un señor, hay un señor con una gorra negra. Él tiene una gorra negra. Aquí hay una puerta. Aquí hay una mujer con un vestido con rosas en su vestido. Y aquí hay números, esto forma parte de un juego, esto es como una parte de un juego. Aquí hay unas personas en un carro manejando y hay nieve y árboles. Aquí hay una chica con un vestido rojo. Aquí hay un hombre con un sombrero rojo. Montañas, aquí, con una luna. Aquí hay un hombre con una bata morada. Okay. Aquí hay un rey con un solo ojo. El rey tiene una corona, una corona de muchos colores. Tiene una corona de muchos colores, el rey. También tenemos mesas, mesas aquí. Son círculos, círculos, las mesas. Aquí hay más personas. Okay. Hay un hombre con una barba larga, aquí, con una barba larga. También un león, aquí, un león, rah, un león. Y aquí hay un duende, un duende. Aquí hay, no es re, aquí hay una reina, okay, una reina. Aquí hay una guitarra de muchos colores. Okay. Debajo de la guitarra con muchos colores hay... Uh, fruta, aquí hay fruta. Aquí hay un pie, un pie. Okay. Um, aquí hay una mujer. Okay. Y aquí hay dos mujeres con alas. Las dos mujeres tienen alas aquí. Esta mujer con alas lleva un vestido blanco. También hay flores aquí, hay flores. Okay. Y Uh, hay una caja. Aquí hay una caja. Muy bien. Ok. Hay muchas cosas en la pintura y también hay muchos colores. ¿Qué cosas ves tú? So, what things do you see and what colors do you see in this painting? Muy bien. That's it. Muchas gracias, clase. Hasta luego.